Bustamante. Mira, qué asco, o sea. Pero por ahí no. ¡Ah! Gimme. O sea, qué asco. Hombre, es que tampoco no pinta la tenía tu pinta barro. En medio. Que no tenemos otro sitio por donde pasar. Que por todo el barro. Claro. O sea, como se pasa el día lloviendo aquí, en estos sitios, un día que hace sol, pues viene todo el mundo, no tenemos dónde ponernos. Y luego encima está todo embarrado. Claro. Qué lógico todo. Yo creo que ya, ¿no? ¿Podemos dar la vuelta? Es que cada vez hay más barro. Vamos a dar la vuelta. A ver. ¿Por dónde vamos? Porque ya llevo mi zapatilla hecha un puñetero asco. Sí, ya que estoy, pues bueno. Como iban a ir a la lavadora igualmente, pues me da un poco igual. Pero... Ahora, como bonito... Esto es muy bonito. Vamos a meternos en lo oscuro, peligroso. Y que te puede salir una serpiente, una culebra, un algo. Bueno, es lo que te digo. Vamos a la aventura, a ver qué pasa. Aquí ha sido donde he metido toda la zarpa, enterita. Hostia. Yo me voy a meter por aquí. Pero mira, aquí, ¿veis esto? Ahí ha sido donde he metido yo mi zarpita bonita. Ahora me quedo aquí y ahora no sé por dónde ir. Mira, creo que voy a ir por aquí. Esto está más o menos estable. ¿Veis? Y ahora a la roca y debería de pegar un salto hasta ahí. ¡Tarán! ¿Ves? Y es que me he ido por todo lo difícil. Vamos a dar la vuelta y vamos a ir, aunque haya gente, a la zona de la cascada, porque probablemente tenga agua. No como la otra vez que fuimos, que no tenía, pero ni un chorrito pequeño ni nada. A ver, que voy a volcar. Bien, bien. Entonces, voy mirando al suelo porque es que si no me caigo, vamos. Ya estamos llegando a la carretera. Y ahora continuamos por el segundo caminito. A ver qué nos encontramos. Pasamos por el coche. Que aquí lo tenemos. Vamos a la carretera. Cuidado. Qué bonito todo. Y a estas horas tiene esa luz que está el sol, pero no está. No, y que ahí no. Y si empieza a llover ahora de repente, esto se convierte un poco amarillo. Bueno, pero no va a llover. Cabrero, por Dios. Para un día que vengo y tiene que llover. Vamos. Ahora os enseño los cartelitos. Se está yendo la gente.
que tampoco ha venido mucho. Todo en vasco, en euskera. Esto para que no nos enteremos de las cosas. De los carteles. Menos mal que estoy yo, que ya sé decir chirrindulari. Claro. ¿Y qué más? Agur. Y kaixo. Y opa. Claro, entonces. Y ahora hay gente, pero os iba a enseñar el mapita. Pero como veis, mira qué hueco más bonito había aquí. Oye, ¿puedes cogerlo en un momento y venir? ¿O no? Y esto es donde estamos, que es el Parque Natural de Gorbeia, con la famosa cascada que vimos, que no tenía su agua, pero que vamos a ver hoy si está. Este es el camino que vamos a hacer. No, este no, entero no. Vamos solo un poquito. A ver qué. Y vamos a cruzarnos. Vamos a bajar todo el caminito de piedra, que este está mejor porque al ser piedra no tiene tanto barro como el otro donde hemos pasado antes. Mirad qué paisaje, qué lujo. Mirad qué parque perruno nos podemos hacer aquí. Sin ayuntamiento que nos... ¡Ay, mi Stitch! Esto, en otoño, con todas las hojas caídas y el Stitch aquí se me muere. Madre mía. Del gusto. Antes aquí había ovejas, pero hoy no hay. Estarán durmiendo. Suponemos. No sabemos. Así que vamos a seguir el camino. Que ahora que nosotros bajamos está subiendo todo el mundo. Así que supongo que mejor, porque no habrá gente abajo. Y ahí vamos. Qué bonito, o sea, mira, hay mastines sueltos, pero no hay, porque la otra vez tampoco había. Es para asustar. Y me da a mí que está sonando agua caer. Y mírala, la estoy viendo desde aquí. ¡Oh! Tenemos agua. No me lo puedo creer. Ah, no, me lo he inventado. Claro, es que yo creo que sí que hay. Ahí en la esquina, sí. Todas estas piedritas que se ven es del acantilado. Y la cascada está justo ahí detrás, por ahí. Continuamos por el caminito. Sí. Y las vistas desde aquí son flipantes. Es una pasada. Y mientras grabo el vídeo voy a hacer una foto. Muy bien. Hoy está muy llenito de gente. La otra vez que vinimos estábamos solos y nos tiramos un montón de tiempo aquí y no vino nadie. Pues yo creo que era por estas fechas, ¿no? Hay agua, no me lo puedo creer. Gracias.
templo de brujos. Y otra vez. ¿Qué se pensaba que me había ido? Pues ahí. ¿Qué pichón? Uy. Está chula, ¿eh? No sé qué habrá abajo, porque luego hay una cueva o algo. Bueno, que no hay río, no lo ves. Yo creo que no, ¿no? Porque está lleno de árboles. Vete. Pórtate. Vete. ¿Qué hace la gente? Bonico. Tú por la izquierda. ¿Para qué le da? ¿Qué quiere la escena? No quiere ni. Dice que la dejen en paz. Por eso. Te va a calar. Sí. Es que hace fresco, parece que no. Porque hace solecito, ¿verdad? Pero hace fresco. Mucho. Bueno, no está nada mal para ser el primer vídeo del canal. Ah, ¿este es el primer vídeo del canal? Sí. Ya. Ahora todo esto y llegar ahí haciendo un vídeo de naturaleza. Una locura. Sí, ya. Continuamos por el caminito de piedras. Así ya. Bueno, ahora. Esto es un paseo para disfrutar. Se respira aire puro. Aire puro. Así que nada, vamos a subir la cuesta porque si subo y hablo, me ahogo, que no estoy acostumbrada. Así que cuando lleguemos arriba, volvemos.